oyentes, sean todos bienvenidos a este su programa con la PYME TV. Hoy jueves, hoy tenemos Día de Desarrollo y Sostenibilidad dentro de la línea temática de cada día de la semana. Esta noche pues nos sentimos alegres que ustedes están con nosotros y tenemos esta noche una invitada muy especial, es la licenciada Elena Romano. Buenas noches, Elena. Buenas noches. ¿Cómo te sientes? Tenemos bien al anfitrión, colega anfitrión, ingeniero Luis Manuel Santana, que está con nosotros también, siempre, como cada noche con todos ustedes. Y pues, es la primera vez que tenemos ya de manera formal una dama, sobre todo la dama, ¿verdad? Así, de ese nivel con nosotros, y nos hace sentir muy a gusto esta noche. Y esperamos que ustedes pues también puedan disfrutar todos los temas que tenemos preparados, pues entendemos que son de mucha utilidad para cada uno de nosotros. Así como para ir entrando en calor, hay unos temitas que están rodando en las redes sociales esta tarde, desde temprano algunos de ellos, y es la situación que está pasando en Venezuela. Pues como muchos ya saben, se hizo un llamado a una protesta por parte de los grupos opositores al régimen de Nicolás Maduro. Y esto degeneró en cierto desorden público, donde hubo 3 muertos, 66 heridos y cerca de 70 personas apresadas. Y pues se generó todo un escarceo. De hecho, se llegó hasta decir que había una intentona de desestabilizar el país. Nosotros pues tenemos muchos amigos y familiares que están residiendo en Venezuela. Por eso, además, Venezuela es un país hermano, que le tenemos otro mucho cariño. Aquí viven muchos venezolanos también. Y pues todos debemos estar atentos a cómo van evolucionando los acontecimientos en ese hermano país. Y esperamos que allí pues la mesura, la prudencia prime y no se generen problemas que todos tengamos que lamentar. Así que vamos a estar atentos a ver cómo siguen los acontecimientos en Venezuela. Hay otro detallito también que se ha movido mucho en el día de hoy. Y es lo que le dominan mucho el embajador chismoso. Es un asunto como que un poco ha llamado mucho la atención. Y es que en el día de hoy se realizó una reunión del embajador norteamericano, que todos sabemos que tiene orientación gay, homosexual, y se reunió con grupos dominicanos de gay, lesbianas, transexuales y todos estos asuntos, ¿verdad? Y el embajador dominicano en la Santa Sede, el señor Víctor Grimaldi, le hizo una carta al Papa Francisco informándole que el embajador de los Estados Unidos estaba reuniendo con estos grupos. Entonces la gente se ha sentido curioso que tiene ese embajador del Vaticano que está diciéndole al Papa que el embajador norteamericano se reúne con esa gente, como que no se le encuentra mucho la sintonía. ¿Por qué él hizo esto? Por eso le llaman el embajador chismoso, porque entiende como que un poco él se le fueron los estribos allí. Porque no tiene que meterse en eso y el Papa tampoco tiene por qué, ¿verdad? Venir, porque ellos, tenemos libertad, tenemos democracia. Y ellos lo hacen en virtud de que él está apoyando al cardenal por aquellas reprimendas que todos sabemos que le hizo al padre Mario Serrano. Y como que está aprovechando un poco esta situación para tratar de conseguir ahí capitalizar un poco esa situación. Pero yo creo que ese embajador, en vez de recibir elogio, lo que ha recibido es mucha crítica de los medios de comunicación. Y tenemos un último temita así rápidamente para que los muchachos pues miremos ahí brevemente cómo lo analizamos. Y es que hoy se dio inicio por fin a una obra que era muy anhelada y es muy anhelada por toda la región suroeste del país. Sobre todo lo que llamamos el sur profundo. Y fue la famosa presa de Monte Grande. Desde hace alrededor de 30 años se viene hablando de esa presa, de lo necesaria que es. Pues ustedes saben que esa zona de Barahona, todo lo que es Jaquimeye, Vicente Noble, todas esas áreas por ahí, sufren muchísimo cada vez que vienen inundaciones. Y entonces, pues el río Yaque del Sur, en la parte baja, pues inunda todos esos pueblos y hace grandes estragos. Y esta presa viene a corregir todas esas inundaciones. Y pues entendemos que va a tener un gran impacto y nosotros nos alegramos muchísimo de que nuestros hermanos del sur pues tengan un respiro. Hoy, por ejemplo, decían en los discursos los funcionarios que por fin la gente de esos pueblos cercanos, aguas abajo, van a poder dormir tranquilos.
porque ya no van a tener la incertidumbre de que se le va a ir encima el río, como antes, que tenían que salir pues despavoridos a cualquier hora de la noche, cada vez que llovía un poco, el río ya que del sur pues iba y le inundaba sus casas. También ahí pasó algo interesante, en el marco de la del primer Picasso, de la inauguración del Picasso, de esa obra, y fue que el presidente, en su palabra, dijo algo que llamó mucho la atención y que también se hizo trending topic, si le digo, en las redes sociales. Y fue que él, en su discurso, dijo que él no anda buscando liderazgo, tampoco anda buscando reelegirse. Ustedes saben que el tema de la reelección es un tema que siempre la gente lo tiene latente. Él nunca ha dicho que se va a reelegir, pero sí la gente siempre está muy pendiente a estos temas. Y desde que él dijo eso, pues un poco como que eso se tomó el protagonismo de todo lo que él habló en ese acto de primer palazo, que fue un palazo, ¿no? Sí. Para la apertura de la construcción de la presa de Monte Grande. No sé, ¿qué le parece a usted todos estos acontecimientos que pues es lo más caliente que tenemos en el día de hoy? Realmente, el presidente Danilo Medina es una persona muy ecuánime y él realmente sabe que además no, él no puede reelegirse, pero él lo aclaró por si acaso, porque él sabe además que si pudiera hacerlo, él tendría las puertas abiertas. Ha hecho un buen trabajo, pero recalcó lo que tenía que hacer. Entonces es importante eso, que él lo recalcara para que se estén tranquilos algunos de la base que están medio contentos y alborotados con eso. Sí, bueno, buenas noches una vez más a estos queridos televidentes. Y Cecilio, cada uno de esos comentarios que tú haces, lógicamente, forzan a tu compañero a tener que pronunciarse sobre tal, por el interés que tiene, no solamente para la República Dominicana, sino el mundo. En este caso, el primer comentario que tú realizaste con relación a lo que está pasando en Venezuela, y tú exaltas la preocupación que tenemos que tener, yo quisiera agregarle el hecho de que, recuérdate que cuando a raíz de las elecciones en el que fueron muy cuestionadas, que ganó el actual presidente Maduro, una de las preocupaciones que nosotros teníamos como país era qué ocurriría si perdía Maduro y qué ocurriría para nosotros si ganaba la oposición. Y era específicamente por el hecho del compromiso que nuestro país contrajo con Venezuela en el sentido de el suministro de petróleo a una tasa de interés muy pequeña y con una amortización, creo que a 25 años, donde solamente se iban a pagar los intereses y demás. Que tú debes de saber que nosotros no hemos honrado ese compromiso, pero ni tampoco se han hecho el intercambio de productos que se debía hacer para ir paliando de una manera u otra esa deuda. Más aún, luego se hizo la compra por parte de Venezuela del 50%, el 50 más 1% de nuestra refinería, que no es ninguna refinería nada, pero para eso se crearon una serie de expectativas y se hablaba de que nosotros como país íbamos a estar en condiciones de reexportar petróleo a través del petróleo de Venezuela. Nada de eso se ha hecho. Sin embargo, ahora con ese revuelo que se está que está ocurriendo, que Dios nos traiga confesado, porque lógicamente, sí, porque siempre de lo que se trata es una amenaza de que la oposición pueda en un momento dado tomar el control del gobierno de Venezuela, en el sentido de que la oposición dice que esto es un gobierno de facto, porque las elecciones fueron fraudulentas, no se contaron los votos, etcétera, etcétera. Ante una situación de esa naturaleza, y a pesar de el maltrato que nos dio Maduro con respecto al problema de la sentencia actuar, que se parcializó de una manera que nosotros nos sorprendimos, entendemos que lo mejor que nos podría pasar es que, y no solamente desde el punto de vista económico, sino social, que la situación de Venezuela se calme, que llegue todo
el agua coja su nivel, porque todavía nosotros no estamos preparados para enfrentar esa deuda. ¿Cómo tú puedes estar seguro de que ante un eventual problema, no solamente a nuestro país, a todos esos países donde Venezuela ha sido benévolo? Recuérdate que la oposición ha estado enarbolando que Venezuela ha estado regalando el petróleo a los países del Caribe. Y una de las primeras medidas que se va a tomar para tratar de estabilizar la economía de Venezuela es, lógicamente, comenzar a recoger y pararse como acreedores a exigir deudas a deudores que, como nosotros, tenemos deuda vencida. Y una deuda flexible también. Muy flexible, pero correcto. Hemos sido muy irresponsables. Hemos sido muy irresponsables, correcto. Nos dedicamos a gastar ese dinero y a consumir eso y pensamos que nunca le teníamos que pagar. A dilapidarlo todo. Sí, sí, definitivamente. Fue una gran irresponsabilidad, sí, del gobierno anterior y del gobierno del PRD también. Uh-huh. Porque ninguno de ellos honraron esos compromisos. Así y es. Hoy día tenemos cerca de 3 mil millones de dólares en deuda con Venezuela. Ya. Y las expectativas de pago dicen que andan ahí más o menos aceptablemente, pero no se ve todavía, no se ve. Sí, mira, y con respecto, bueno, el segundo comentario, yo no voy a tener ninguna opinión, Cecilia, porque yo creo que el embajador chismoso, el país está viviendo, está pasando por unos momentos y la situación mundial, para que nosotros, no como programa, sino como país, nos disipemos, nos desviemos nuestra atención, que deberíamos tenerla concentrada en cosas positivas, más positivas, para ponernos a estar lógicamente agregándole cosas que no, que pero no tú sabes que eso no es tan simple como aparenta, pero okay. Porque nosotros tenemos una imagen internacional que no nos convienen esos ruidos y esas cosas. Pero el embajador, ¿él es casado? Y él tiene su esposo. Tiene su esposo, entonces si él es casado, tiene su esposo, fue aceptado. Las reuniones que él haga son también aceptadas igual. Es que, ¿sí o no? Por eso es que la gente se ha encontrado extraño que alguna persona como el Papa, que uno entiende que tiene muchas ocupaciones porque el Papa es un líder mundial y tiene el mundo entero en la cabeza, claro, le vengan con esos chismes de que aquí en República Dominicana un embajador se reunió con un grupo de gays. De gay, pues, ¿y qué? Esas son cosas que no tienen que trascender, eso es simplemente una reunión, es como si se reuniera con los empresarios o se reuniera con cualquier grupo. Él está en su derecho, este es un país donde hay libertad de reunión, aquí hay democracia y no hay que estar haciendo escándalo. Entonces uno se siente mal a veces cuando uno ve los líderes entre comillas, esos líderes irresponsables que para otra cosa no hacen nada, pero para andar de chismoso por ahí, lo único que hacen con eso es que afectan la imagen del país y hasta se burlan de nosotros. Porque esas son informaciones que están en el mundo rodando. Es decir, pero ¿qué país es ese? Mira eso, qué tontería. Ese embajador, en vez de ponerse a buscar negocio, a buscar convenio, a buscar cosas que le den beneficio al país, lo que va es como una niña malcriada a decir al Papa que aquí está el embajador reunido con un grupo de gays, lesbianas y qué sé yo qué. Entonces, son cosas como que le quitan mérito realmente al esfuerzo que estamos haciendo todos como sociedad por echar hacia adelante. Sí, bueno, te veo a ti bastante ofendido. Sí. Y tendrás tu razón. Sí, pero el tercer comentario que tú hiciste, sí quiero hacer un pequeño aporte. Y tiene que ver, las presas, lógicamente, y más para un país como el nuestro, que depende de la agricultura, tenemos extensiones de tierra grandes, de una manera u otra ofrecen oportunidades para la siembra, para la producción de energía eléctrica y una serie de ventajas que yo creo que debemos celebrar esa decisión del presidente de que le está dando apertura al inicio de la construcción. Ahora, sí me está preocupando que paralelamente a esa información que tú estás señalando, también se está hablando de la siguiente línea del metro. O sea, y se toma como una obra de carácter prioritario porque va a darle asistencia a una serie de peatones, de transeúntes de la zona oriental hacia el centro de la ciudad. Y eso pudiera ser, tener también un poco de certeza. Ahora bien, la inversión de esa obra es lo que me preocupa, más aún con el grado de problema que nosotros tenemos y lógicamente todavía no se le ha dado frente
al hoyo fiscal que hace un año se habló de que nosotros teníamos un déficit, que teníamos que entrar a lo que tenía que ver con la austeridad. El presidente inició un plan de austeridad a los fines de que, lógicamente, nosotros no, fuéramos por los rentes. Estabilicemos. Correctamente, y que la producción se ponga en marcha, a ver si nuestra producción sube un par de dígitos y demás. Ahora bien, en el aspecto de esa obra, lo que me preocupa es que luego, a final del año, entonces se tenga que estar hablando con lo que le llaman a un anexo, tiene una palabra técnica, el asunto del presupuesto. El adendo, sí. Tiene un nombre técnico, pero no me viene a la caso, que es un adicional que hay que buscar para el presupuesto, y cada vez que hay que buscar más dinero es de préstamo, es de financiamiento y de reforma fiscal. Si bien es cierto de que Temístocles Montás, que tiene que ver, es el ministro de Planificación y Desarrollo, habla que no va a haber otra reforma fiscal por lo que resta del gobierno de Danilo, pero fíjate que sectorialmente se le han estado dando incremento a una serie de artículos, correcto, de artículos, de impuestos colaterales que se van haciendo, y tú sabes, Elena y Cecilio, que todo lo que se produce aquí hay que buscarlo, porque es que el gobierno lógicamente está en déficit. Así entonces es. Está bien lo de la presa, pero cuidado, vamos a seguir analizando esa tercera línea o cuarta línea. A mí se me olvidó ya. La tercera. Sí, porque sí. Fíjate que luego de esa tercera tendrá que haber una cuarta, porque tres es none. De una forma jocosa, pero lógicamente no preocupa. Pero la presa es importantísima porque los rubros agrícolas que van que salen del sur, son un eje principal en la economía dominicana, que se ha ido decayendo con lo de la agricultura. Realmente los plátanos, todo el granero del sur le llaman a San Juan de la Maguana, y necesita obligatoriamente agua. Y yo no sé si ustedes se dan cuenta. El progreso es agua. Ahora no, pero echamos un poco atrás, la presa de Tavera cuando la construyó Balaguer, las presas que luego se hicieron en los gobiernos del PRD, siempre fueron muy cuestionadas. Y sin embargo, ahora pensamos, ¿qué fuera nuestro país si esas presas en su debido momento se hubieran hecho? Hoy tuviéramos unos déficits de energía eléctrica, de agua, de diferentes tipos de... Y esas son una de las obras que dejan más rentabilidad realmente. Correcto. Por ejemplo, esta presa que se dio hoy el primer picazo, la presa de Monte Grande, lleva una inversión aproximada de 401 millones de dólares. Uno puede decir, bueno, pero esa es una cifra astronómica. Pero hay un dato, por ejemplo, sencillo, y es que esa presa va a irrigar alrededor de 486 mil tareas de tierra. Como decía Elena, esos son terrenos que están ahí baldíos, que no tienen producción. Tan pronto se puedan a producir 486 mil tareas de tierra, es mucho los frutos que se pueden generar. Y esa zona del sur, que siempre ha estado empobrecida, pues tendrá ahí una gran oportunidad. Esa zona de Enriquillo y de esa parte ahí, que es la zona que menos desarrollo tiene de todo el sur, pues va a ser impactada. Aparte de la energía eléctrica que va a generar esa presa, que también será una cantidad importante de mega que va a generarle el sistema, y pues también le dará agua a todos esos poblados de la región. O sea, esa presa va a ayudar en esos tres ejes fundamentales, que es la irrigación de todas esas tareas de tierra que le mencioné, la energía eléctrica que va a generar para todos esos pueblos vecinos. Así es. Y también la parte de que va a evitar esas grandes inundaciones que tienen a esos pueblos siempre en una angustia permanente, ¿verdad? Que, entre otras cosas. Que esas grandes inundaciones son pérdida de agua realmente, que después le hace falta a la región. Entonces, cuando se pueda manejar y administrar bien esa agua, para en tiempo de sequía seguir, como tú bien decías, irrigando toda la zona, será de gran apoyo. Desde Azua hasta la parte fronteriza con Haití. Sí. Va a ayudar muchísimo al sur profundo también, donde hay más sequía.
y donde se necesitan más las grandes empresas que sean exportadoras de rubros agrícolas. Sí, definitivamente. Silvio y Elena, el término técnico que yo quise decir ahorita, que ahora me vino a la mente. Lo del presupuesto. El presupuesto complementario. Ah. Este presupuesto complementario, quien más abusó de esto fue el periodo de Leonel pasado, que todos los años se aprobaba un presupuesto, 400 mil millones, y luego había a fin de año que agregarle un 20%, un 30%. Y no solamente eso, sino hacer redistribuciones de partida. Porque una partida le falta, la otra le hay que agregarle y demás. Pero es bueno saber que ese presupuesto fue un acto de una suprema irresponsabilidad gubernamental. Porque lo que pasa fue, señores, amables televidentes, que hubo una ocasión donde se generaron unos superávit, donde los ingresos previstos por el Estado, creo que fue en el 2007, por ahí, que fue uno de los mejores años en términos de ingresos del Estado, se vendieron algunas empresas, hubo una serie de ingresos extraordinarios que no estaban previstos en el presupuesto. La figura del presupuesto complementario, o suplementario, como le llaman algunos, es una manera de redistribuir ingresos adicionales que le entran al Estado sin estar previsto en el presupuesto original. Pero ¿qué pasó? Ya nos hicimos costumbre. El siguiente año, aunque no hubiese ingresos extraordinarios, como quiera, entonces hubo que buscar préstamos para hacer ese dichoso presupuesto suplementario. Y a partir de ahí se convirtió en un vicio, pero un vicio perverso. Correcto. Porque ahora, todos los años, ya entre los meses de julio, agosto, septiembre, por ahí, se está hablando del presupuesto suplementario. Y si no hay superávit, como tenemos muchísimos años que no tenemos superávit, entonces hay que buscar dinero prestado, porque ya eso se convirtió en una mala costumbre del gobierno dominicano, de ese supuesto presupuesto suplementario, que lo que viene es a incrementar más las deudas y a generar inconveniente a la economía más que bienestar. Porque se hacen presupuesto de gastos sin saber de dónde viene el dinero, pero a veces se abultan los gastos. Correcto. Adrede, porque sí, en el desorden nos beneficiamos más. Porque ahí está la falta de transparencia y la corrupción, todo eso hay que financiarlo. Eso es el desorden. Definitivamente. Bien, amables televidentes, vamos a ir una pequeña pausa para entonces venir con un tema muy importante para todos ustedes, con la licenciada Elena Romano, que esta noche nos prestigia con su presencia. Nos vemos en breve. We'll be right back.
Bien, amables televidentes, seguimos aquí en su programa Conapyme TV, en este jueves de desarrollo y sostenibilidad. Hoy contamos con la presencia gratísima de la licenciada Elena Romano. Elena Romano, pues, es una mujer profesional de alto nivel, de alto calibre, de alto estirpe profesional, por eso nos sentimos tan a gusto con ella. Mil gracias. Y, pues, nos gustaría pasar ahora a un tema un poco más ligero, quizás, de verdad, y menos urticante que ese que teníamos en el segmento. Sí, más refrescante. Como ustedes saben, hablar televidente, los jueves nosotros siempre tratamos temas de desarrollo, medio ambiente, tecnología, y más o menos esa es la línea del desarrollo que nosotros estamos promoviendo. Y hay una figura importante, Elena, tú como mercadóloga, a ver qué nos habla de lo que es el famoso marketing verde, el marketing ecológico, o sea, cómo mezclamos el medio ambiente, la sostenibilidad con el marketing. Sí, realmente ahora se está trabajando mucho porque el calentamiento global está acabando con la vida de los seres humanos en la Tierra, en diferentes lugares, por una razón u otra. Los climas se han ido dislocando y se está trabajando con eso de que las grandes empresas trabajen con lo que es el medio ambiente. De hecho, nosotros tenemos un ministerio de medio ambiente que trabaja muy de la mano con las grandes empresas para que, a medida que van depredando los ambientes de cada comunidad, también vayan reforestando para evitar la contaminación, el que nosotros nos vayamos destruyendo, porque sabemos que hay algunos países que realmente han tenido muchísimos problemas con lo que es la destrucción de toda el área verde, de sus subsuelo, los recursos naturales lo han destruido, y entonces pues van a pasar hambre, van a pasar necesidades, y además no tienen de dónde tomar para después seguir trabajando con los recursos económicos que necesitarían las empresas y los países. Y República Dominicana ha estado trabajando fuertemente de la mano con muchas grandes empresas que hacen un poco de daño, ¿verdad que sí? Para ver si se puede paliar un poco lo que sería el daño al medio ambiente que están haciendo, de una manera trayendo máquinas innovadoras para tratar de no verter su veneno sobre nuestra fuentes acuíferas. Exactamente. Y lo que es todo el área verde. Y también, pues lo que destruyen, reforestarlo de una manera u otra. Las grandes empresas, aquí en San Pedro de Macorís, hay empresas que están trabajando con eso. Y en el país entero, a las grandes empresas que no lo estaban haciendo, todos sabemos todo el problema que le vino a la Barrick Gold con esto. ¿Verdad que sí? Porque solamente estaba destruyendo y no estaba ayudando a lo que es el subsuelo dominicano. El marketing verde es importante y se está comercializando a nivel mundial para trabajar y haciendo cambios en la mentalidad de los seres humanos. Sí, definitivamente. Trabajando las grandes empresas con las comunidades para poder y las sociedades para poder ayudarlos a mejorar su entorno. Uh-huh. Es importante, Elena, que destaquemos que el marketing verde obedece a una filosofía, ¿verdad? A una ideología conservacionista, uh-huh, ecologista, donde a las empresas, no solamente las que contaminan, que deben resarcir el daño que hacen al medio ambiente, al entorno, sí, sino que es una responsabilidad de todas las empresas, todo el que ejerce algún tipo de actividad empresarial y comercial, tiene el deber de fomentar, de promover actividades de sostenibilidad, de cuidado medioambiental. Y por eso se le ha dado tanta importancia. De hecho, hay premiaciones internacionales. Exacto. Hay una serie de iniciativas para precisamente motivar, para fomentar lo que es el espíritu conservacionista del sector empresarial. En este caso, de la mayoría de los sectores, pero como estamos hablando del tema de las empresas en este momento, el sector empresarial está un poco asimilando esa filosofía. Hay premios mundiales y premios nacionales, incluso premios regionales también, en ese sentido, para trabajar no solamente con las empresas, sino también con personas físicas que trabajen
y mejorando el entorno de la sociedad. Sí. ONG también. Y hay ONG también. Cuando tú hablas de premiaciones, hay que saber que hay certificaciones. Por ejemplo, sí, la certificación ISO 9000, uh-huh, hay una específicamente que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Sí, y sí, hay empresas la que... La ISO 14000 es totalmente verde. ISO 14000, correcto. Sí. Y se preocupan por lograr esa certificación. Ahora bien, cuando se logra esa certificación, se derraman una serie de beneficios hacia esa empresa, porque incluso sus clientes tratan de por sobre todo adquirir esas marcas de esas empresas que están a esos niveles de, sí, 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 de certificaciones de medioambientales, ah, y demás, y que practican la responsabilidad social corporativa. De hecho, tanto eso como el que las empresas que maltratan el medio ambiente, como las empresas también que utilizan técnicas esclavistas para los empleados, los trabajadores, a nivel mundial se le han hecho boicot, sí, sí, para que en determinados países no se compren su producto. Sus productos. Ahora, sí, cuando tú resaltas, lógicamente, lo de las empresas grandes, yo creo que debe fomentarse una cultura en las escuelas, en las iglesias, las pequeñas y las medianas empresas deben de enfocarse a esa dirección, porque cada quien tiene que contribuir con un granito de arena. El que no puede hacerlo a nivel macro, como lo puede hacer una empresa de alto calibre, puede contribuir hasta con colocar un zafacón en una esquina y poner un spot publicitario donde se hable de que hay que preservar el medio ambiente, porque a la larga a quien se está protegiendo es a la humanidad. Sí, es al hábitat de todos nosotros. Sí, y de hecho en algunas provincias hay algunas pequeñas y medianas empresas que lo están haciendo, que ayudan a con parques, con avenidas, que patrocinan y apadrinan y la ponen verde. Esa doble vía en el centro de la isleta, La isleta, como le llaman. Sí. Ahí la gente puede caminar más fácilmente porque tienen flores, como en otros países del mundo. Pero no todas lo hacen. Quizá porque a veces la mentalidad no le llega a muchos de esos pequeños y medianos empresarios. Y a veces es porque dicen, bueno, me cuesta y nadie me ayuda. Sí, sí. Sin embargo, a veces cuando se habla hasta con los mismos empleados, ellos ayudan y patrocinan parte de esos proyectos. Tú sabes que la ciudadanía tiene que jugar un papel estelar en que una vez implementadas esas medidas se mantengan, se sostengan en el tiempo. Porque si no hay una cultura de cuidado, de el que pase por una área verde que se está cuidando, que sepa que no es solamente para, sino es para la humanidad. Uh-huh. El día pasado yo escuchaba un programa de televisión, de radio, donde ellos estaban promoviendo. De hecho, creo que hay un periodista que habla de que aquí en San Pedro de Macorís, específicamente en el área del malecón, debe de promoverse una área donde están la tarja de diferentes poetas nacionales, específicamente de origen de San Pedro de Macorís, peloteros, artistas, periodistas y demás. Y uno de los obstáculos que refutaban en el que se pusiera o no, es que no iba a haber un respeto en el área del malecón, porque el área del malecón muchas veces se convierte en una área de nadie. Uh-huh. Si ustedes se ponen, por ejemplo, van un lunes en la mañana o después de un día de fiesta, sí, la cantidad de plásticos, de botellas de vidrio, de cristales, es un pandemonio. Entonces se entiende que eso es una responsabilidad del ayuntamiento. Vamos a tirar todo lo que sea basura para la calle, incluso le dan patada a los zafacones, porque se supone que el ayuntamiento debe venir por la mañana. Pero tiene que haber una cultura de saber que la ciudad que menos se ensucia, menos se barre, ¿cómo es la que más se limpia? Es la que más se limpia. La más limpia no es la que más se limpia, sino la que menos se ensucia. Sí, sí, correcto. Sí, sí. Y por eso yo digo que ahí viene la educación, lo que el doctor Medina hablaba en un futuro,
desde la educación tienen que venir una serie de cosas. Y luego van a haber exigencias para empresas que no cumplen. Entonces, o sea, hay que endurecer de alguna manera la política. Yo hablaba con Cecilia ahorita de lo que es el marketing social. Que es a trabajar con la sociedad en cambio de pensamiento, de paradigma. El marketing social lo que hace es decirle a la ciudadanía qué tiene que hacer para que su ciudad, que su entorno sea mejor. Sí, sea más amigable. Y más amigable. Y que además, si usted ayuda a su entorno a que sea más limpio, su familia y usted se va a beneficiar. Cuando está lloviendo y sacamos toda la basura y la tiramos para que en el torrente de agua se vaya la basura, limpié mi frente, ¡ay, qué lindo! Pero viene el del otro detrás. Y si paró el agua, se te quedó en tu frente. Y la contaminación te va a matar. No, y todas esas botellas y todos esos plásticos van a los invernales, entonces los tapan. Y tapan. Y después se inunda el barrio. Y después entonces el ayuntamiento, el gobernador, el presidente, quien sea. No, somos nosotros, empezando por uno mismo. Correcto. Y realmente los cambios de pensamiento en la sociedad son importantes. Muchas empresas trabajan con las sociedades para que les ayuden a trabajar y dicen, hoy es día de limpieza de los mares, de los ríos, de la calle, de los parques. Sí, hay un día que es limpieza de playa. De playa. Se trabaja con eso para que la gente, pero ¿quiénes van? Nosotros los más adultos vamos. Van los jovencitos. Y más que nada van, no ni siquiera por... van por figureo más. No van por una conciencia, por vencimiento. Fíjense, yo terminando el comentario que hacía, otra de las ventajas que decían, que lógicamente con estas tarjas pudiera atraerse al público, a los turistas que van a venir solamente a ver las mansiones de los peloteros, porque aquí hay mansiones bastante costosas. Eso lo dicen el periodista que estaba haciendo el comentario. Sí. Ahora yo me pregunto, fíjate, hay casas de peloteros aquí, que al lado hay un vertedero. Exactamente, que, oye... Incluso algunos le dicen que eso no es un vertedero, que eso es un botadero. Un botadero. Pero déjame decirte, en San Pedro de Macorís tenemos que cambiar nosotros. Oye, fíjate, mira, yo tengo que referenciar siempre la ciudad de Baní, y va a ser premiada ahora, con motivo de, me parece que son de las patronales de Baní, o creo que el centenario, donde senador, gobernador, síndico, se han unido... Todos. Y van a hacer una transformación del casco urbano. Y lógicamente el presidente va a apoyar esa iniciativa. Pero ellos no es que se han quedado esperando al presidente que vaya y les resuelva, sino ellos han puesto el primer grano de arena. A mí me cuentan que los principales veladores que tiene la ciudad de Baní, a la hora de que el transeúnte no tire, o el que va de tránsito, la guagua que va para el sur profundo, no tiren basura en las calles y demás, son los mismos motoconchos. Sí, sí. Los motoconchos, cuando ven que una guagua abre un vidrio y un pasajero tira una basura, ellos se encargan de darle una carrera, y donde se para, allá le llevan la basura. Ah, eso lo dicen. Y hoy en día, Baní es una de las ciudades más limpias que tiene nuestro país. Hay varios ejemplos, por ejemplo, San Francisco de Macorís, la Romana también. Un día al año que se llama Día Sin Humo. Ya. Donde ese día es un día peatonal en el pueblo entero. O sea, ya no se anda en vehículo. Todo el mundo deja su vehículo en su casa y la gente se va a pie o en bicicleta. Oh, qué bueno. Y eso ya tienen unos 4 o 5 años, una experiencia muy exitosa. Y está incluso siendo emulada por otros pueblos del Cibao, como Santiago, Moca y demás. Y por lo menos, si bien es cierto que con eso no se va a resolver todo el problema, no, pero son iniciativas que van un poco creando la conciencia en la población, para que nos vayamos dando cuenta. Yo les voy a mostrar en los próximos días una ilustración que salió ahí en la revista Mercado, donde la estatua de Fray Antón de Montesinos se ve anegada hasta el cuello de agua. Y eso es una ilustración. Y de basura también. Para llamarnos la atención de que el cambio climático, el calentamiento global, está generando, como decía Elena al principio, grandes estragos en el mundo. Entonces nosotros vivimos en una isla, donde con el aumento gradual de los niveles del mar, pues va a ir asumiendo cada vez más de la tierra y nos vamos a ir aislando. Entonces, lo que hoy vemos como playa y todas esas costas bellísimas, corremos el riesgo. Incluso se dice que la ciudad de Santo Domingo, óigalo bien, ya eso lo dijo un organismo internacional,
En el 2050 se está establecido que ya habrá perdido una cantidad importante del terreno de las costas. De hecho, el día de ayer llegó al país una delegación de Australia, óigalo bien, donde el gobierno australiano, preocupado con la situación del Caribe y de República Dominicana en particular, mandó un equipo de técnicos especialistas en cambio climático. Exacto. Para hacer todo un trabajo aquí. Y una de las principales cosas que van a hacer es concientizar a la población sobre cómo abordar, cómo lidiar y manejar con estos tipos de fenómenos. Pero Cecilio, mira, el ejemplo mayor que tenemos es ahora en el invierno. Este invierno no hemos podido ponernos nada con manga. No ha habido frío. Solamente hace un pequeñito frío en la noche y en la mañanita. Pero en el día sigue el calor. Sin embargo, en Estados Unidos está el frío acabando. Mira, las personas esta mañana me estaban mandando fotos de Manhattan y de todo eso. Sí, con 13 pulgadas de nieve y todo eso. Y nosotros, yo dije, aquí con un calor, le dije a una gente, si sigue el calor me voy para la playa. Pero realmente, aquí no hemos tenido invierno para nada. Y otros países con los cuales yo tengo contacto, me dicen, aquí se sienten las cuatro estaciones del año, no tan fuerte, no más suave, pero aquí todo el año es verano. Sí, es que o sea, calor tenemos muerto. Mucho calor ya. Usted sabe uno de los inconvenientes sea por las dificultades económicas que hay, la falta de liderato. O sea, se está imponiendo que nuestra región comiencen a asimilar, pero no liderazgo unipersonal, sino institucional. ¿Institucional? Y yo voy a poner un ejemplo que yo sé que Elena luego lo va a motivar porque ella vivió ese momento. Yo recuerdo, no puedo precisar el año, pero quizá Elena me, no es porque... pero, importancia al año. Pero voy a señalar, o sea, el ingeniero Máximo Zavala, otrora super, en su momento supervisor de Cementos Nacionales, era en aquel momento, tuvo una iniciativa. Máximo Zavala es un ingeniero de Romana, oriundo de Romana, se graduó en la madre maestra. Yo fui compañero de estudio de él me llevaba un año. Él tuvo una iniciativa aquí en ocasión de que él era... el cargo era intendente o supervisor de... De mina. Sí, correcto, de Cementos Nacionales. Cementos. Y él hizo una... comenzó a hacer una serie de reuniones en el pueblo y tuvo la iniciativa de recolectar una cantidad de camiones, porque fue en un momento donde la basura no estaba agobiando. Y él puso la iniciativa, Cecilio, y creo que en 2 o 3 días se pusieron, o sea, no solamente todos los camiones que interactuaban allí en Cementos Nacionales, sino todo el pequeño, mediano, microempresario que tenía un camión, una camioneta, lo puso a su disposición. Mira, y se recaudaron, se recolectaron, toneladas, se sacaron de pero cantidades tremendas, y eso fue una iniciativa de él y luego la empresa. Y la lógicamente la empresa lo apoyó. Sí, sí. Correcto. Sí. Y déjame decirte que CEMET ha continuado, pero quizás no con tanto brío, porque la primera generación de profesionales que estuvo en el traspaso de Cementos Nacionales a CEMET Dominicana, pues tenía la misma intención de seguir trabajando con los proyectos ecológicos y todo eso, pero tú sabes que pues después la empresa vino a manos de extranjeras. A veces se reorientan las prioridades. Sí, pero, exacto, pero se no van cambiando. A una sola empresa, simplemente. A todas, o sea, debería. Correcto, una. Y déjame decirte que sería algo de sociedades y de autoridades y de unificación de criterio sin partidarismo político ni sobresalir. Ni buscando protagonismo. Protagonismo. Porque ese es el problema, que es que queremos ser protagonistas. Queremos estar adelante. Y queremos decir yo hice, yo hago y yo reuní. Y ese no es el problema. El problema es que tenemos que reunirnos todos. Otras ciudades... Ahí mismo está la Romana, que es un modelo. Sí. Para mí un modelo lindísimo. Con todo y ese problema grande que tuvo con la sindicatura y demás, ha seguido y lógicamente ellos han ido... dando mantenimiento. Correctamente. Y manteniendo la ciudad bonita, o sea, y limpia. El funcionamiento del ayuntamiento ha seguido independientemente de ese... De eso, porque la sociedad
y las instituciones se han reunificado. Correcto. Y están trabajando en pos. Y en honor a la verdad, yo creo que nosotros tampoco debemos reconocer que con todas nuestras debilidades y nuestras falencias como sociedad, pues hemos ido tomando conciencia del manejo medioambiental, a tal punto de que ya no se ve con tanta frecuencia como gente tira vasos y cosas de los vehículos, que lo siguen tirando todavía. Tú lo dices, Cecilio, yo siento tú te acuestas a las 10 de la noche. Si tú te comienzas a acostar a las 12 de la noche, tú te das cuenta de las cosas que se hacen. Las suciedades que se quedan en la calle. Sí, porque que ahora han entrado una cantidad de situaciones que no existían antes. La droga, la delincuencia, lo desaprensivo y todo eso. Ya tenemos otra sociedad compleja. Y son de cosas buenas, pero de muchas cosas malas. Son cuestiones de cambio de actitudes. Mira, una persona, una vez la fuimos a buscar al aeropuerto y tenía 15 años que no venía a República Dominicana. Digo yo, bueno, eres norteamericano, ok. Pero resulta que llevamos una empanadilla. Y le dimos a la persona una empanadilla, se la comió. Hizo así, embolló la cosa, bajó el vidrio de la jipeta y la tiró. Y le dije, ¿qué pasó? Oh. Y allá. Ah, porque esto es mi país. Y entonces, esto es un basurero. Ah, ese es el problema, sí, un asunto de actitud, de cultura. Exactamente. Sí. En Estados Unidos usted no se atreve, pero entonces llega a su país, porque usted está en su país, usted va a tirar. Bueno, en realidad creo que... Qué corto se hace cuando hablamos de una dama. Sí, apasiona, esos temas. Yo no me di cuenta, no me di cuenta cómo pasaron. Sí, fue algo como mágico, ¿verdad? Gracias. Ni pausa. En un pestañear, porque estos temas medioambientales y el objetivo nuestro es un poco llamar la atención, motivar para que cada día nuestra sociedad se empeñe más en un medio ambiente sano, porque al final es nuestro hábitat, es nuestra vida la que estamos protegiendo. Esta noche hemos conversado con la licenciada Elena Romano. Mil gracias a ustedes. Una persona a la que queremos y respetamos muchísimo. Gracias. Y esperamos que en posteriores ocasiones nos acompañe, porque hay muchísimos temas importantes que tratar. Vamos a invitar a la agenda de negocios. Hay que resaltar que cuando tú hablabas de la actitud y de la aptitud, ayer que tú lo definiste magistralmente, Elena, tú las dos cosas simultáneas positivas, porque en cuanto a actitud, ¿verdad? Ella tiene, yo creo que cinco horas tuviste de clase hoy, y sin embargo, de que le dijimos la necesidad que teníamos aquí, inmediatamente se puso a las órdenes. Sí, sí, claro. Y vino, o sea, porque hay que tener también la actitud positiva. Nunca el no primero y después vamos a ver qué pasa, ¿no? Sí, porque Elena se debe a su sociedad, a su pueblo. Me encanta ayudar a la gente. Y estos tipos de programas que son de orientación, de motivación, yo sé que ella no se siente incómoda aquí. Exacto, esta noche. Y nosotros también sentimos cómodos. No, muy relajado. Y pues a ustedes, amables televidentes, también les agradecemos infinitamente el honor de su atención. Y los esperamos mañana a las 9 de la noche en el Observatorio Social. Los esperamos a todos y pues Elena, gracias a ustedes, gracias a Luis Manuel por invitarme y también quiero darle las gracias a mis chicas del Salón Falesi que me pusieron bellísimas y me están mirando. Un saludo para ellas. Sí, señores, hasta mañana, buenas noches. Mil gracias.